Buenos días, caballeros. Buenos días, caballeras. Bienvenidos a este nuevo directo de el 20 aniversario de Duke Nukem 3D World Tour. Y para empezar, un poco de ASMR. Me acabo de hacer un café y está ardiendo. Por lo tanto, esta voz neutral que estoy poniendo es totalmente fingida, porque con que está ardiendo, al meterme una cucharada en la boca de café, me he quemado la lengua. Así que estoy conteniendo mis ganas de cagarme en Dios mil putas veces. Otra vez, qué gilipollas soy. Coño, ya me quema dos veces seguidas. Bueno, señores, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal, Pan? Hoy veo que esto va a ser un directo hoy, un directo privado para los premium, para los élite, para los apóstoles con más alto rango, sin duda, ¿no? Porque están aquí los mejores, sin duda. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Qué bonitos Twitch que dices, voy a hacer un directo, ¿no? Y aprietas un botoncillo y empieza el directo. Qué gran invento es esto de Twitch. Qué gran invento es el café descafeinado que me estoy tomando, porque llevo tanta cantidad de cafés en 24 horas que si tomara un poco más de cafeína, empezaría a fibrilar con una arritmia supraventricular. En fin, tenemos una titánica obra entre manos, que es el de acabarnos el tercer episodio de Duke Nukem, Ciudad Metralla. Un episodio que, bueno, teniendo en cuenta el nivel de dificultad al cual juego, pues se me está clavando un poquito en las costillas, ¿eh? Claro, contra más rápido avancemos en estos episodios clásicos, antes podré ver lo nuevo, lo que han hecho en exclusiva para esta revisión de Duke Nukem del 20 aniversario. Vamos a leer comentarios, un momento, es que no lo tengo puesto. Sé que me estáis escribiendo, pero no lo puedo leer aún. Un segundillo. Ya sabéis que yo esto no me lo preparo de antemano. Lo único que me preparo de antemano es las pajas. Me pongo el rollo de papel de váter a un lado y los vídeos seleccionados en cuestión en la pantalla, claro, ¿no? Luego vas escribiendo, ¿no? A ver, vamos a poner los comentarios, que si no, eso es un despropósito. Molto bene, ¿eh? Duque, este directo está patrocinado por mi cliente. Estoy cobrando este tiempo, dice Alex. Que estás trabajando, entiendo. Para Pornhub esto. Podría. Igual hay futuro y de Twitch me voy a Pornhub. No sé si se podrán hacer directos ahí. Imagino que aún no, pero tiempo al tiempo. Vamos a poner una cámara, así veréis las pintas que tengo a estas horas de la mañana. Me acabo de levantar y no solo eso, sino que llevo un pijama puesto maravilloso. Alex es un campeón porque currar mientras ves un directo es lo mejor que puedes hacer en la vida. Hoy llevo un pijama que me compré en Japón, en una sección de pijamas para chicas. Yo soy así, un poco andrógino. Y ojo, ojo, porque mira, me hago así. ¡Ay! Tengo orejitas de ovejita. ¡Oh! ¿Tú te crees con 32 años que tengo que ir con este pijama? ¿Por qué no, verdad? En fin, señores, sin más dilación, que rima con... Abejón, cabrón. Trabaja el script que he hecho. Yo solo miro. Alex se nota que es un informático de alto standing. Poco a poco va a ir infectando los ordenadores del mundo con sus programas y sus scripts, y todos los ordenadores del mundo estarán obligados a ver mis directos. Y así empezará la conquista. Está bastante malo el café descafeinado de máquina, pero bueno. Nunca le he encontrado mucho sentido a beber café descafeinado, porque tú bebes café por la cafeína, ni más ni menos. Pero no sé, yo creo que cuando se vuelve una costumbre, bueno, cuando se vuelve una costumbre tomar cafeína, crea adicción y tu cuerpo te pide cafeína, con lo que si no le administras la cafeína requerida, empieza a dolerte la cabeza. Pero bueno, eso es otra cosa. O se vuelve a costumbre tomarte un café por la mañana, pues tienes la opción de tomártelo sin cafeína, pero es que es como insípido, ¿no? Ya sé que no se nota la cafeína porque no es un sabor, pero tu corazón sí lo nota. Duquesito, ¿cómo coño puedes hablar durante tanto tiempo? ¿De dónde sacas los temas? Pero si acabamos de empezar el directo. O sea, si lleváramos. Es decir, a ver.
Si este directo, estuviéramos en la hora 7 del directo y no me callara, podrías decirme, podrías aseverar, podrías comentar o podrías... No sé qué estoy diciendo, soy idiota. En fin, no sé, no tiene sentido, ¿no? Si acá hace un minuto que hemos empezado. No he hablado mucho. Buenas, Alex. Me quito el sombrero virtual. Ante tu saludo al otro usuario, porque aquí somos todos una comunidad. Aquí no es nadie mejor que nadie, excepto Luis Tao, que está por debajo de todos. Bueno, señores, venga, va, vamos a jugar a Duke Nukem. Porque si no, esto no se va a acabar nunca. Hay muchos proyectos en mente y el más interesante es el de jugar a Eurotrack y American Track mamado. Eso tiene que ser. Claro, aquellos directos no sé si van a acabar resubiéndose, porque a saber qué mierdas digo. Yo mamado. Imagínate que cuando estoy ya sobrio digo tonterías de las grandes. Imagínate a mi borracho ya, puede ser la hostia. Me puedo sacar aquí la pinga y empezar a hacer el ventilador. Me refiero a que todos los días haces directos de varias horas. Sí, no sé, ha llegado un punto en el cual jugar solo me aburre. Bueno, jugar solo, estoy jugando solo, pero me refiero... Si no hago un directo me aburro. Es decir, a veces me pongo a jugar a un juego solo y voy hablando como un idiota solo. No, porque llevo tantos años haciendo estas mierdas que le pillas como... Es adictivo, en realidad es adictivo. Y tampoco importa mucho la audiencia que tengas. Al fin y al cabo, da igual que tengas 50.000 personas viéndote, que tengas dos o que no tengas ninguna, porque hablas solo. Dependiendo de la cantidad de gente que haya en el directo, supongo que el directo en sí mismo será más rico de contenido y más entretenido, ¿no? Porque vas interactuando, vas respondiendo, vas de esto. Muchas veces en los directos, cuando la gente no comenta, pues estás ahí un poco, ¿no? ¿Qué cuento? ¿Lo que desayuné el día anterior? ¿O qué tal voy al baño? Sí, yo lo cuento. Pero no creo que sea un tema de interés. Ciudad metralla. Ah, no, coño, que guardamos la partida. Ah, estamos en tuberías. Es un nivel oculto, un nivel secreto. Muy raro, muy raro. Y tranquilamente, sin prisa, porque hoy es domingo, ¿no? Y los domingos descansa hasta Dios, y nunca mejor dicho. Hago todos los días directos de varias horas. Lo dicho, ¿no? Porque me entretiene, me lo paso muy bien y me lo paso muy bien con vosotros también. Pero bueno, este año hay que reconocer que este 2016, lo que queda de 2016 y 2017, creo, sin temor a equivocarme, que le voy a meter bastante caña, porque debido a mis horarios y a mis quehaceres, pues voy a tener bastante tiempo libre. Bueno, tiempo libre, a ver. Bastante tiempo en casa, así, muerto, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo que dedicarías a jugar solo, pues lo dedicaré a hacer streamings. ¿Por qué? Porque me lo paso bien, ya lo he dicho. Soy un poco repetitivo. Y aquí está la respuesta a Alex. ¿Por qué sacas tantos temas y no paras de hablar? Porque me repito mucho. Mirar qué lío de nivel, ¿eh? Esto es un poco tontería, matarlo con la pistola, porque no... No llegas a ningún lado, por cierto. Vamos a utilizar el bazooka, tío, que para algo lo tienes. Siempre... ¡No, no, no! Me he cargado a la mujer aquella. Es que cuando... Este juego tiene la gracia que los programadores han hecho que cuando matas a una tía, esté donde esté, te castigan, ¿no? Te castigan bastante severamente. Me acabo de cargar a una tía con un bazooka sin querer y ha aparecido en el mapa un jefe, este hijo de puta. Este que es el más duro de todo el juego. Necesita 5 misiles para morir. 1, 2, 3, 4, muerto. Pues no, 6. No tampoco. Ah, que está en la dificultad más alta el juego. En la dificultad más alta también aumenta la vida de los enemigos, por lo que estoy viendo, ¿eh? Porque estos, en la dificultad Let's Rock, que es la que suelo jugar, que es la intermedia, mueren de 5 misiles. En fin, empezamos mal. Por suerte, tenía la partida guardada y no pierdo toda la munición. Porque si no, ya sería un despropósito de proporciones bíblicas. Pues estaba dispuesta a ponerme a trabajar algo en los trabajos atrasados del Insti, pero me he dejado el estuche y todo. Hombre, yo te recomiendo siempre que
te consigas un buen amigo. Esto es una recomendación personal que yo he hecho durante muchos años. Hazte muy buen amigo de alguien, ¿vale? Alguien que sea así muy sumiso y que tenga pocos amigos y que agradezca mucho tu amistad. Entonces a ese alguien le pides constantemente los trabajos. Y él buenamente... Coño, coño. Él buenamente te los dejará copiar porque será su único amigo en clase. Es una recomendación que te doy, así como un bonus pack personal e intransferible. Sube algo el volumen al juego, Duque, please. Uy. Coño, venga, por favor. Ya me iréis diciendo, ¿vale? Así más o menos me voy aclarando del tema de los volúmenes. Cada vez que salgo del juego, se me quita la pantalla completa. Vale. No sé qué tal estará ahora el volumen, ¿vale? Pero si está mal o bajo o lo que sea, o no pega bien con la voz, me lo dicen y yo lo arreglo. Bueno, hemos acabado con la zona alfa. Vamos a por la zona esta. Vamos a evitar reventar a las mujeres. Aunque evitar reventar a las mujeres puede tener muchos significados, ¿no? Y a veces, pues, evitar reventar a una mujer. En fin, voy a dejar de hablar no sé por qué digo estas cosas, porque luego cualquier cosa que diga se puede malinterpretar, aunque no hay mucho que malinterpretar aquí. Mira, o no lo duque, que nunca los uso, por cierto. Vamos a utilizarlo aquí, para hacer un poco la gracia. ¿Veis? No es que sirve para nada. Aquí, lo dejamos aquí. Y es que me disparan a mí igual, lo que pasa es que se van rapiñando. Aunque no los mates cuando están congelados, da igual porque los dejas a un toque de vida. Para congelar a un enemigo, le baja la vida al tope y los deja a un toque. Es decir, aunque el tío llegue a descongelarse, da un poco lo mismo. Vaya masacre pulpil que he hecho. En fin, este nivel es una especie de, como digo, ¿no? De departamentos extraños en los cuales en cada zona hay una temática. Y tenemos que ir descendiendo por el mapa. Muy raro todo. Somos 10 en mi clase, somos amigos, todos somos amigos, entonces ya lo tienes. Puedes ir rapiñando un poquito de cada uno. El vídeo se queda pillado todo el rato. Pero esto yo creo que es culpa de Twitch, ¿eh? O Twitch o no sé. Porque a mí el reproductor del directo me indica que todo está correcto y todo bien. Me encantan estos enemigos, tío, pero... Mierda. No quiero coger uno, gracias. Ni siendo premium te puedo bajar la calidad, Duque. Por favor, emite en 1080 o 720. Si sí, emito en 1080, ¿no? Emito en 1080. Es que en 720 lo veo ya un poco pobre. Yo emito siempre en 1080. Es decir, entiendo que entonces solo te van mal mis directos, Alex. En fin, no sé, esto ya no sé. Estamos perdiendo mucho tiempo en este nivel, lo estoy alargando mucho, pero prefiero eliminar a todos los enemigos del piso superior antes de descender. Mira, se quedan un poco atascados, vamos a aprovechar. Iría bien congelarlo, porque quita mucha vida esto. Y ahora pues a bailar un poco con esto. Mierda, mierda, mierda.
Muy mal. Muy, muy mal. Hostia puta, tú. Voy a dar la vuelta. Por aquí no he pasado aún. Este nivel es jodido, por lo que estoy viendo. A ver, ¿habrá secretos por aquí? Sí. Menos mal. Justo lo que necesitaba. Un poco de vida. Y seguimos la ronda. Este nivel se hace lento porque tienes que ir con una paciencia. El hijo de puta este. Quita el HTML5, Alex. Solo la calidad la puedes bajar si Duke tiene partner de Twitch. No sabía que había partner de Twitch. Bueno, me lo imaginaba. ¿Cuáles deben ser los requisitos para hacerte partner de Twitch? Supongo que tener un mínimo de followers de estos, ¿no? Pero es cierto, es decir, uno de los problemas que hay en el directo. Ayer lo comentó Luixtao. Que él es licenciado en telecomunicaciones. El chaval, pues, tiene sus dotes. Pues comentaba que Twitch ha establecido por norma el dejar como preestablecido una versión beta de reproducción del HTML5 que no va muy fina. Entonces, me cago en la puta madre. Entonces, pues bueno, falla más con la escopeta feria y aquello, va muy mal. Incluso a mí con 300 megas me iba bastante mal los directos. Los directos que yo miraba de Luixtao, los de Luixtao, me iban bastante mal. Se me desincronizaban, se me cortaban. Y yo pensaba que era cosa de la conexión de Luixtao, pero al final resulta que fue que estaba lo de HTML5 activado, y es una puta mierda. Si vas al vídeo, a mano derecha hay un engranaje, ahí puedes desactivar lo de HTML5. Bueno, ya está, ¿no? He acabado con todos los enemigos, aunque no hacía falta, me parece. Es decir, tú vas eligiendo un color. Vamos por la lava. Ajá, estamos aquí. Mala idea. Si tienes espacio, tío, es fácil de esquivar los misiles de estos hijos de puta, pero si no... Vale, ajá. Esto te pinta muy mal, ¿verdad? Sí. Dime cutre, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no. Algo le habría quitado de vida, digo yo. Hostia, que aún hay más hijos de puta de esto, mira esto. Vamos a guardar partida porque me veo que me voy a matar yo solo con el bazooka. ¿Tenemos algún arma? El devastador, mira. Vamos, 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 muere, muere, muere. Uf. Ah, es el final del nivel. Vaya. Ahora te lo busco, gracias. Gracias, papito. Requisitos para optar a ser socio de Twitch. Lo que busca es audiencia simultánea media de 500, no un pico aislado. Programar transmisiones regulares al menos 3 veces por semana. Si creas contenido de vídeos pregrabados en alguna otra plataforma como YouTube, deberías apuntarte igualmente. Buscamos media visualización por vídeo de 15.000 más suscriptores. Bueno, una locura, ¿no? Es decir, para ser partner de Twitch requiere de una locura de gente mirándote simultáneamente, cosa que imposible en mi caso. Transporte rabioso. Nos encontramos en el Ecuador, justo en el Ecuador de la campaña Ciudad Metralla. Este nivel es un nivel mágico, un nivel misterioso, un nivel fabuloso, un nivel en el cual revolucionó el mundo de los videojuegos. Porque es un metro, ¿veis? Acojonante. Dice, en aquel nivel, en aquel momento, 1996, esto era la hostia, ¿no? Un juego en el cual, pues, hubiera un nivel que estás en el metro y te puede atropellar y tienes que, bueno... Muy chulo, ¿verdad? Aquí había un secreto, me parece. Por aquí había un secreto, me suena a mí. A ver.
Había un secreto por aquí. Por aquí era. Bueno, en fin, me voy a dejar de buscar secretos. Ya lo dije, que tampoco es cuestión aquí de... ¡Ay, va la hostia! Fantástico. Hay que ir matando a los enemigos poco a poco, porque luego se te van acumulando y estás más muerto que la hostia. Munición. En este nivel, por suerte, no hay muchos enemigos. No hay demasiados. Y... esto... ¡Coño! Coño, este... Vale, bien. No hay muchos enemigos en este nivel y eso permite que te lo tomes con cierta calma y paciencia. Mira, vamos al metro. Siguiente estación. Coño. Bien. Tenemos solo dos paradas. Luego tendremos que caminar por la vía. Yo creo que el truco es ir haciendo pasadas hasta que mueran todos. Pero bueno, ya han muerto todos, así que... necesitamos una tarjeta. Y la tarjeta esta no me acuerdo dónde se cogía ahora mismo. No me acuerdo, papi. Sí, creo que sí, un poco más adelante. Me voy a apartar porque si no me atropellan. Ahora hay que jugársela. Hay que jugársela, pero bien jugada. Mira, mira qué bien. Vale, correr. Mierda, no que... Uy, es que me acordaba que venían 2 metros seguidos. Ahora. Me ha ido el canto un duro, tú. Aquí. Esta es la tarjeta, tío. ¿Cómo se subía aquí arriba? No sé, pero me van a atropellar. ¡Corre, corre! ¡Uy! Me cago en la puta. Y empezamos el nivel de nuevo, por imbécil. ¿Tengo jetpack? Sí, soy subnormal. Voy a haber subido con el jetpack y listo. El HTML5 ya lo he quitado, pues entonces ya ni puta idea, Alex. Ya ni idea. Pero Pan dice que le va bien. Así que ya no sé qué es lo que hago mal. Porque se supone que si mis streamings los ves mal y los de los demás los ves bien, esto ya tiene que ser problema mío. Aquí salían los... salían los kamikazes. Ahora. Coño, me lo he comido, hostia. Vale. Ahora no la cagamos. Sí, es una locura. Lo que pasa es que es más fácil. Es más fácil que YouTube. ¿Cómo que es más fácil que YouTube? Hombre, yo considero o creo. Tampoco tengo mucha idea porque soy nuevo en la plataforma esta, ¿no? Pero yo diría que conseguir audiencia en los directos es bastante más complicado que conseguir suscriptores, ¿no? Y a mí no se me da bien ni una cosa ni la otra. A ver, así que... uy, mira qué bien. ¡Ah, que me van a atropellar! Me ha ido el cantón duro. Vale, ahora pasa otro tren. Supongo que tienes que saltar del tren en marcha encima de la plataforma. Yo siempre lo he hecho con el jetpack. Y aquí se va a liar parda porque en esta estación hay un montón de enemigos. Aparte que la estación es muy pequeña. Luke, hay mucha gente que se pregunta si tu canal secundario puedes hacer streams. No puedo. Aparte que en mi canal secundario no me sé ni la contraseña ni nada. Aparte que no puedo. O por lo menos no sé cómo ir ahora, pero en ese canal no soy partner ni nada.
No puedo subir vídeos de más de 10 minutos, ni nada de eso, ni menos hacer directos. No sé si ahora, porque hace mucho tiempo que no miro estas cosas. No sé si ahora YouTube te permite hacer streaming sin que seas partner ni nada de eso. Pero no puedo, ¿no? Y aunque pudiera, tampoco me sé la contraseña ni el usuario ni nada. Esa cuenta está más perdida que la hostia. Aparte, el canal secundario era para... Aquí hay una huella. El canal secundario era para... Para un momento de crisis que tuve, que estuve... Que estuve a punto de... O sea, que iba a cambiar el canal. Porque yo me hice partner de la empresa. ¡Con la leche! Hostias. Yo me hice partner. Puta. Puto. Mal, vamos muy mal. No la he cargado, ¿no? No la he cargado, dime que no. Ah, sí que le he guardado aquí, que diga, no cargado, guardado. Lo que está diciendo, yo me hice partner de Vultra para hacer directos únicamente, no para ganar pasta, porque a mí me da un poco igual. Y resulta que el partner de Vultra aún no tenía habilitado lo de hacer lo de dar directos a la gente, pero yo no lo sabía. Entonces, yo no sabía que era cuestión de tiempo o de pocos días que te permitieran hacer directos. Entonces, claro, cuando yo me hice de Vultra y me di cuenta que no daban servicio de streaming, me cagué en su puta madre y dije, joder. O sea, es decir, ahora tengo que esperar 2 años de permanencia con la empresa esta para poder cambiarme de network para poder hacer streaming. Y entonces me hice el otro canal diciendo, o sea, como para abandonar el canal principal y empezar con el secundario, ¿no? Pero enseguida pusieron lo de los streaming. Así que nada. Aquí. A ver. Esto es una mierda muy grande. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? ¡Coño, no! ¡No! Pero, ¿esto qué es? Si consigues más audiencia en Twitch y comparas en tiempo con YouTube, imagino, pero también hay que tener en cuenta que está muy bien porque Twitch además te dice lo que es tendencia, es decir, hay una sección que es lo que es tendencia, entonces si te dedicas a subir lo que es tendencia, posiblemente ganes en... Coño. Hay aquí un lugar secreto. Qué gracioso. En fin. Lo que estaba diciendo, que siempre empieza a hablar, tío, nunca acabo las... ¡Hostia! En buen sitio ha venido este, aquí encerrado. Me va a matar, me ha matado de milagro. Nunca acabo lo que estaba diciendo. Pone que es lo que es tendencia. Entonces yo entiendo que si te pones a hacer directos de lo que es tendencia, consigas más público, pero a mí no me gustan los juegos competitivos, que es básicamente lo que mueve gente en Twitch. Entonces yo creo que jugando a esto, o jugando al American Truck Simulator, o jugando al Pokémon Iberia, pues dudo mucho que aparezca gente nueva. Porque, es decir, Twitch lo que tiene es que tienes que buscar los directos. Lárgate. En Twitch no te aparecen, bueno, en YouTube igual, ¿no? Pero en Twitch, es decir, si tú quieres un directo, tienes que buscar específicamente de qué juego quieres un puto directo, ¡coño! No, tío, estoy muy jodido, Voy a guardar otra vez. Es que este trozo, a ver, se pasan un poco. Si cayera el metro, tío. ¿En serio aparece otro? ¿No lo veis un poquito exagerado? Otra vez voy a guardar, ¿no? Esto es matar al enemigo y guardar en este momento. Mira, se ha quedado atascado ahí. You guys
Madre mía, tú, mira. Menos mal. Vale, pues estamos ya en el final del... Coño, estamos en el final del nivel prácticamente. Porque solo me queda poner la tarjeta roja en una puerta que hay aquí. Y ya está. Y para ello, estoy en un mal sitio. Hostia, mira. Bueno, había un tío ahí. Voy a guardarla porque es otro de esos momentos críticos ahora mismo. Voy a tomarme los esteroides por primera vez para correr más. Y que no me pille el tren. Paso. Me ha ido tanto un duro. Joder, tío. Es que vaya bienvenida de mierda. Uy, que me atropello. Es que hay un botiquín ahí, lo quiero coger. Vaya bienvenida de mierda. Nunca entenderé por qué hay una biblioteca bajo del metro. No entiendo esto. ¿No lo veis? Hay una biblioteca ahí. Bueno, hay que acabar primero con el que se pueda. No creas, sí que atraen estos juegos. Llegas perfecto para el ASMR, dice Kaori. Lo bueno es que si hay bastante gente viéndote, sales como tendencia y así entra más gente aún. Hombre, imagino que para entrar en tendencia tienes que tener viéndote... ¡Coño, otra vez! ¡Pero cómo es posible! Soy el único ser en el mundo que tropieza 15 veces con la misma piedra, tú. ¡Coño, coño! Lo dicho. Imagino que para tener tendencia en Twitch necesitas tener mucha gente viéndote o... Por consiguiente, que en ese momento haya poca gente streameando y que la poca gente que hay tenga menos visitas que tú. Cosa que yo ahora mismo, pues, lo tengo complicado. Pero bueno. Como digo siempre, esto lo hago para pasar el rato, ¿eh? Tampoco. Para entretenerme un poquito. No para ganarme la vida. Ojo, que si algún día me gano la vida con esta, no os preocupéis que haré directos épicos. Porque contrataré a enanos para que bailen detrás de los directos y cosas así. Hay que darle chicha o una banda de mariachis para que hagan la banda sonora en directo. ¿Esto qué es? ¿Una broma? El carisma lo tienes. Gracias, papi. Ya que mi parienta no me dice cosas bonitas, me lo decís vosotros. Aparte, no solo el carisma, bueno, que carisma no es una cosa que me lo aplique a mí mismo, porque yo no lo creo en sí mismo, sino que estoy jugando el mejor juego de la historia, y esto, si la gente tuviera criterio, habrían ahora mismo 50 millones de personas viendo el directo, porque este es el mejor, no por mí ya, porque es el mejor juego de la historia y todo el mundo lo sabe. En el siguiente nivel, que es el Hotel Infierno, hay otro nivel secreto, o sea, a partir del Hotel Infierno accedemos a otro segundo nivel secreto de esta campaña. Me toca un poco cortarme el pelo, ¿verdad? ¿O no? Los machos cavernarios ni se afeitan, ni se duchan, ni se cortan el pelo. Pero ducharse ya tiene más que ver con que las hembras se dejen aparear contigo. Si no, no serviría para nada. Me he equivocado, pensaba que... Hostia, estoy muy mal, ¿eh? O sea, mi juego favorito y me confundo en los niveles. He dicho que el hotel del infierno, donde está el siguiente nivel secreto, aún no hemos llegado. Este nivel es uno que hay una emisora de radio. Este nivel sí me ha parecido muy extravagante por la forma en la cual está construida. Considero que los niveles de Duke Nukem, la estructura, son una pasada. O sea, a nivel de estructura, cómo está generado el nivel, es una pasada porque cada nivel es totalmente diferente al anterior. Este nivel es muy extraño. Antes hemos estado a un nivel que era un metro, era circular. Este de aquí es como... Va como por fases. Como por capas. Aparte, el diseño es extraño, ¿no? Es muy raro, no sé. Nunca acabé de entender qué intentaban demostrar o qué intentaban hacer ver con esto. Si una zona industrial, una zona residencial, una zona... Tiene pinta, es una especie de zona industrial en medio de la ciudad. Una cosa muy rara. Y estoy un poquito hablando por hablar porque no sé ni qué estoy diciendo. Pero aquí está la grandeza de la vida, ¿eh? No saber qué estás diciendo. Si lo supiera, igual no hablaría.
Vamos a utilizar el reductor. Y vamos a ir por aquí un poco, porque soy idiota, por aquí no vas a ningún lado. Vale. Hemos conseguido la primera llave y guardamos. Claro que sí. Más que nada para que las armas que tengo ahora no las pierdas y me matan. Porque voy a morir, seguramente. Ahí tenemos un almacén de cajas. ¿Veis lo que digo? Va como por zonas. Será el almacén de cajas. Puta. Puta. Me la comí. El almacén de cajas, que es un poco mierda. Por culpa de los kamikazes. Ahí tenemos una torreta que la vamos a liquidar ya, como que molesta más que otra cosa. Y aquí tenemos a los capitán. A los alien capitán, que van de rojo. Cuando estemos jugando al siguiente... Cuando estemos jugando al siguiente capítulo, al del nacimiento, que es el doble de largo. Bueno, el doble de largo, ¿no? Es un poquito más largo que este capítulo. Se va a complicar la cosa, se va a poner mucho más berraca. Salen nuevos enemigos, exclusivos de del Plutonium Pack, que se llama así. Hostia puta, tío. Estos juegos sí que eran complicados. Duke Nukem no considero que sea un juego muy complicado, pero me refiero que, hostia. Ahora los videojuegos no te autocuras. Mira, hijo de puta. No sé a quién me he cargado, pero a nadie de los de la ventana. Aparte, cada paso que das aparecen nuevos enemigos por todos lados, tú. Vamos a coger munición del devastador y vamos a lanzar aquí una... Uy, no quería hacer eso. Una granadita aquí. ¿Y otra? ¿Y otra por si acaso? No, vale. Donde hay pelo, hay amor, di que sí. Aunque yo las prefiero sin pelo. O sea, sin pelo en... depende de qué partes, ¿no? Por gustos colores. Aunque hoy en día, si tú dices que prefieres una chica depilada, igual es sexista, porque con que todo sexista lo que digas. Si eres tío, cualquier cosa que digas es sexista. No sé si me explico. Si lanza un misil desde aquí, desde tan cerca, hijo de puta. Claro, hijo de puta. Aparte, los enemigos de Duke Nukem están tan bien diseñados todo, tan carismáticos. ¿No? Este gordo que va con una sierra y si te acerca empieza a dar vueltas. Esto, mira, aquí hay un mensaje secreto de los creadores. Coño, coño. Vale. Aquí detrás, ¿no? Nos decía que había un secreto. Detrás de las botellas. Ahí está. ¡Oh! Esto es mi futura casa. Groovy. Mira, aquí hay un fallo de diseño. ¿Veis el cuadro? Pues es un fallo de diseño del nivel. Me gusta porque han hecho un remaster y han dejado los fallos del juego original. Y eso me mola. Y volvemos otra vez al inicio. Mola, tío, un montón Duke Nukem, porque los escenarios son súper destruibles. Se van revengando por todos lados. Y eso mola. Aquí tenemos la estación de bomberos. Y aquí a mano izquierda está la... como la emisora de radio que yo decía antes. Coño, coño. A ver. Hay un gordo de esos por aquí sueltos porque lo estoy escuchando. Y me lo quiero cargar. ¿Dónde estás? Pues no sé. El emperador cicloide está en el juego, ¿no? Sí, es el jefe de este nivel. Digo, de este nivel. Hoy lo verás. Si te quedas hasta que acabe el directo, lo verás. Porque es el jefe de... El jefe final. ¡Uf! De esta campaña. Vamos un poquito más de la mitad de la campaña. ¡Joder! La estación de bomberos.
Creo que hay un terremoto ahora, me parece, puede ser. Y se levantaba la espacio. No, ¿era un terremoto o eras tú que volabas, hacías volar por los aires la estación de bomberos? Sí, éramos nosotros quien reventamos la estación. Tengo lagunas, porque ya te digo que mi episodio favorito es el primero. Supongo que es el porque es el que más he jugado. Y el que te venía con la versión. Con la versión Sharwar, ¿no? La versión de prueba. Uf, me ha dejado. Aquí tenemos otro fallo del nivel, ¿veis? Como no encajan las texturas. Estos detalles, ¿no? De nuestro amigo Maplower, que era el que creaba los mapas. Pues me hacen gracia. Porque yo he hecho bastantes mapas de Duke Nukem. Y estas mierdas, pues yo tenía bastante cuidado y normalmente no me pasaban. Tarjeta amarilla. Y bueno, y nada, iba a coger el botiquín, pero aún tengo bastante y voy a aprovecharlo. Y aquí estamos en la emisora de radio, que es el final del nivel. Bueno, al final no, luego nos queda una parte bastante jodida, que no sé cómo coño me la voy a pasar. Son muy variopintos los niveles. Nos encontramos ahora mismo en un estudio de grabación. No sé en qué juego, en qué puto juego pasas por una emisora de radio. No sé, yo creo que este es el único juego que conozca. Bueno, me parece que en un Max Payne puede ser. En un Silent Hill seguro. En un Silent Hill había un nivel que en una emisora de radio. Groovy. This is KTIT. K-Tid, playing the best tunes in town. ¿Quién me mandaría salir al tejado, tío? ¿Quién me mandaría salir al tejado? Porque he salido al tejado y me han aparecido los putos kamikazes. Vale, tienen un patrón de persecución muy extraño. Cool. Nada. Nada. Y nada, tampoco. Aquí está la tarjeta, me parece. Sí. Y ahora, como no podría ser de otra manera, nos queda la parte más jodida del nivel. Voy a volver bajando las escaleras porque están los kamikazes por aquí. Ya me ha pillado uno. Ya llega cuando la matan, porque este trozo es jodido, muy jodido. Aparte es muy azaroso, es decir. ¿Qué ha pasado? El hijo de puta que estaba buscando antes, mira dónde estaba. Se ha matado solo. Soy el único al que le va el Twitch. Me va un poco raro el Twitch. ¿Qué mierda se tranca? Seguramente es mi internet del asco. Ojalá pudiese bajarse un poquito la calidad. Parece que sí, que a Pan es el único que le va un poco bien esto. Pero también me gusta Twitch precisamente porque los streamings se ven muy bien. Lo he comparado con YouTube, que se ve bastante mal. Este es el trozo jodido que decía yo. A uno de vida, ¿eh? He ajustado, pero bien ajustado. Ahora me tengo que largar de aquí e ir a buscar otro botiquín. Ah, bueno, mira, aquí tenemos. Y ahora volvemos y intentamos conservar el jetpack lo más que podamos, porque es la herramienta más útil del juego. Volvemos a guardar. Sacamos el devastador y volvemos. Me cago, me he matado yo solo. Tío, está jodida la cosa, ¿eh? Ya digo que esto es muy, muy prueba y error.
Me quita toda la vida en un segundo, el hijo de puta. Coño. Llámame rancio, pero... ¿Qué quieres que os diga? La primera vez que vi el arma esta con control remoto, flipé. Porque es la primera vez en un juego, ¿no? Que tenías una bomba la cual podías usar cuando a ti te interesaba. Me lo he cargado. Me lo he dejado suficientemente jodido como para que con un escopetazo muriera. Abre, abre. Coño. Y ahora sí que sí. El siguiente nivel es Hotel Infierno. La estrategia de las bombas. Mi estrategia cutre de las bombas. 3D Realm se pasa hasta el nivel en 55 segundos. Yo he tardado en pasármelo 12 segundos. Hay 12 segundos, 12 minutos. Coño, no sé ni qué digo. Hotel Infierno. Este, digamos, que es mi nivel favorito de Duke Nukem. Es genial este nivel. Es jodido, pero es genial. Aquí hay un poli. No hay dos. Coño, 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 tranquilo. Hay que guardarla ya. Hay que guardarla ya porque me van a matar y empezar el nivel sin armas. Entonces ahí sí que se complica. Me dispara, tío. A ver, a ver. Te quitan una cantidad de vida brutal, este nivel de dificultad. Disculpe, caballero. En este nivel había un truco para pasarse el nivel en un segundo. Esto de aquí, es verdad, esto se abre más adelante. En el final del nivel, esas ventanas se abren. Yo hablaba más, pero estoy hasta los huevos de los planes de cuenta y me conviene acabarlos. No sé a qué te refieres, imagino que estás haciendo algo. Estarás haciendo tu trabajo. Debe ser un hotel de cinco estrellas, porque ojo la cantidad de ratas que hay. El viejo truco de subirte vida bebiendo agua es un clásico. Qué juegazo, Es que cada nivel es una pequeña obra magna. Es como un poco ir al Museo del Prado de Madrid y visitar las mejores horas de la historia del arte. Pues esto es las mejores horas de la historia de los videojuegos. Todo el juego en sí es una maravilla atemporal, que solo es ensombrecido. Bueno, no es ensombrecido por nada, así que... Joder. Dime loquillo, pero vamos a hacer aquí una guarrada. Oigan. Ah, no vendrán. No vendrán, ¿sabéis por qué no vendrán? Porque se han quedado atascados ahí. Y yo soy imbécil, no puedo pasar por aquí. Así que si pudiera saltar a través de esos lásers, voy a morir, lo sé, voy a morir.
saltar a través de esos lásers. Sería muy... ¡Coño! Soy imbécil. Soy imbécil. Estoy muerto, estoy muertísimo. Estos últimos 20 segundos han sido un despropósito. Madre mía lo que he hecho aquí. Habría algo por ahí, pero no me acuerdo qué. ¿Tú que te gusta el anime? Sí. Hace tiempo que no veo nada de anime, ¿eh? Lo último que vi fue en One Punch Man. Pero hace tiempo que no veo anime, me gusta bastante. Es que ahora tengo Netflix. Y claro, con Netflix pues... No para, Netflix no para de subir series y series. No tengo tiempo para ver anime. Pero tenía ganas de ver esa serie que es de los creadores de One Punch Man. No me acuerdo ni cómo se llama. Y las siguientes temporadas de... Psycho Pass, ¿no? Que mola un montón. O tienen pinta de molar un montón. Qué concentración, me cago en la puta. No hay manera, buffering continuo y no es mi conexión, la he estado comprobando. Voy a mirar el directo, ¿vale? Espera, un momento. Antes de hacer nada, vale, pausala. Voy a mirar esto porque no... A mí también me pasa, tienes toda la razón. A mí también se me para, tío. A mí también se me para, ¿por qué? Soy el afortunado que le va bien. A mí también se me para, sí, sí. Pues no sé por qué, porque Pan dice que le va bien. ¿Qué estamos haciendo mal, Alex? Ya lo miraré en este directo, pues tampoco me puedo poner ahora a mirar esto, ¿no? Pero ya lo miraré, esto de... Buscaré por ahí el por qué pasa esto. Duque, si hablas conmigo al abrir el chat, ten en cuenta que me es imposible entenderte. Vaya. Vaya mierda, pues... Pero en el directo de ayer te iba bien, Alex, ¿no? No me entiende. No me entiende el señor Alex. No sé, a mí... Coño, a mí tampoco me va bien, mi directo de Twitch. Ya lo miraré. Miraré, le preguntaré a Luxtao cómo tiene configurado el suyo. Para que se vean fluidos, coño. Soy más de subir por las escaleras, de toda la vida. En realidad no.
coño. La cantidad de enemigos que hay, tío. Es para cagarse. Además, no tengo munición ya. En los míos la gente que me ve bien, dice Pan. Ayer iba bien, dice Alex. Pues no he tocado nada diferente, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Igual es una cosa... Que me ahogo. Voy a buscar un poco de agua. Streameo a 6000 de bitrate. Agua. La cosa es que cuando el directo se guarda y se pasa a YouTube, ahí se ve perfectamente fluido. No pega los parones. Entonces yo creo que no es cosa mía ni de la conexión. Debe ser cosa de Twitch. O de la configuración que tengo en el XG Split. Pero sí, streameo a 6000. Es que yo lo puse por azar, porque no tengo ni idea de editar el XG Split, para que tenga una buena calidad y vaya bien. Kaori dice, supongo que son los problemas de cuando recién arrancas en Twitch. No te estreses, de a poco seguro vas encontrando las configuraciones adecuadas, eso espero. Duke, intenta emitir en 720 a ver qué pasa. Pero es que en 720 se ve bastante mal. No sé, ya lo probaré entonces. Pero hostia, es que teniendo... ¿Sabes qué pasa? Que teniendo 300 megas, tío. Teniendo 300 megas, me toca un poco los cojones streamear a 720. Una cosa que puedo hacer. Las habitaciones del hotel, siempre me han encantado visitarlas. Que son innecesarias, porque no tienes que pasar por aquí para nada. Es que no puedo ir ahí solo con las bombas, necesito munición. Voy con las putas bombas. Damn, I'm good. Come get some. Me voy a matar, coño. Bueno, vamos al nivel secreto ya, porque si esto va mal, el streaming va mal, vamos a intentar pasarnos esto más o menos rapidillo. Pero tampoco es cuestión de dilatar esto. 6000 está muy bien. Pues edita 6000, o sea, nunca, en YouTube tengo la misma configuración que utilizaba en YouTube, y en YouTube nunca he tenido ningún problema. No sé qué hago mal, no sé, ya miraré, porque hay muchos vídeos en YouTube de cómo configurar para streamear en Twitch en alta definición, ya lo miraré cómo hacerlo. Para que se vea bien. Además, en XG Split hay una opción para streamear precisamente, ¿no? En Twitch. Te lo configura todo solo y es lo que hay. Aquí está Indiana Jones. Me parece que aquí está el nivel secreto, ¿no? Sí. Mirad. Vamos a esperar a que se apague esto para no quitarme vida.
meet again, Dr. Jones. Nos vemos de nuevo, Dr. Jones. Se va cayendo el techo, mola un montón esta zona. Y nada, pues nos vamos al nivel secreto, que este nivel secreto es una pasada. Yo la puse 20.000 y ni cargaba de la calidad ni con 300 megas aguanta. Es que 20.000 es una brutalidad, ¿no? Let's rock. No sé si influye algo la, sea, si eres partner de Twitch o no eres partner de Twitch. Es el tema de los directos, la calidad, supongo que no influye en nada, ¿verdad? Lo dicho, papi. Tendré que mirarlo esto fuera de cámara. ¿Cómo se llama este nivel, por curiosidad? Pasadizo. En este nivel sale Terminator, que lo sepáis. Y aparte el nivel es muy chulo. Es una lástima que sea un nivel secreto y mucha gente pase por alto, porque es de los mejores niveles del juego. Está muy, muy, muy chulo. Aparte del diseño y todo, es una pasada. No es necesario matar a esto, no los voy a matar porque la munición no es que me sobre precisamente. No influye, vale. Está todo lleno de polis en este nivel. Ya digo que en este nivel mola un montón porque está Terminator como guiño. Hostia puta, tío, qué paliza me está dando este cabrón. Come get some. Coño. Otro. Vale, aquí hay nada más. Vamos para el otro lado. Kaori, tengo un dolor de muelas que es horrible, insoportable. Se me quebró. Mi padre me dijo que me daría un calmante y el troll me dio una pastilla para dormir. Pasé todo el día de ayer durmiendo y ahora tuve que estar toda la noche despierta con dolor de muela y sin sueño. No sé qué tendrás en tu país, pero para el dolor de muela lo mejor es Nolotil. Pero si se te ha partido la muela, lo que tienes que hacer es ir al dentista de urgencias, ¿eh? Si se te ha partido la muela. Porque puede que te haya quedado afectado algún nervio. Pero lo dicho, al menos aquí, no sé en tu país que habrá, pero Nolotil en ampollas, el que es inyectable, te lo metes en la boca un rato y te la duerme. Bueno, te duerme la parte afectada. Es mano de santo para el dolor de muelas. Pero bueno, se utiliza mucho para cuando hay infecciones, para la muela del juicio y esto, para quitar el dolor. Pero con una rotura de muela lo veo jodido. Aparte, si se te ha roto la muela es porque tendrías caries y la tendrías picada. Picada por dentro. Es muy común, muy muy común. Me he quedado a 4 de vida, fantástico, gracias, ¿eh? Gracias por su colaboración. Lo peor es que este domingo tengo que aguantarme hasta mañana para ir al dentista, pues lo que decía. Pero habrán dentistas de guardia, pero bueno, también valdrán una pasta. ¡Puta! Tiene 37 de vida, tú. Encima me quemo. Aquí hay enemigos de estos chungos, sí, mira. Cuando te queda poca vida, te aparecen estos hijos de puta para acabar de rematarte ya, ¿no? Ahora me toca guardar partida y rezar para que el tío no me dé. No me dé con su metralleta, cosa que va. Mira, ya me están dando spray. Hijo de puta. O sea, se ha enterado que estaba aquí. Míralo. Míralo. 20 de vida. Muere, 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 muere. Uf, vaya cantón duro. Espero que nunca hayas pasado por eso. No, no he pasado por eso, pero
Lo he visto. Y he atendido gente con dolores similares. Bueno, he atendido gente con problemas de muela. Siempre puedes ir. Es que tampoco sé cómo funciona tu país. Entonces aquí en España, si te pasa esto, aunque sea domingo y sea las 4 de la mañana, vas a un CAP, a un CUAP, que diga, un centro de urgencias primaria, y te dan calmantes por lo menos para que aguantes hasta que vayas al dentista. O en todo caso, vas a algún lugar, te envían a algún hospital que haya un dentista de guardia. Pero con calmantes se pasaría. Con calmantes, bueno. No entiendo el por qué alguien tendría una televisión con una cámara de seguridad enfocando a una cloaca. No encuentro la lógica. Los cuadros siempre esconden secretos. ¡Boom! Se pasan, tío. Con la poca munición que te dan, se pasan. Y esto es un poco lo que lastra mis ganas de vivir. Sí, sí, te ves muy bien, mamá mía. He venido aquí para nada. Es que claro, este nivel secreto pues no me lo conozco mucho, la verdad. Tengo una tarjeta azul por cosas de la vida. No, ahí hay un coche de poli, me parece que era por aquí. Sí, ahí hay un coche de poli. Pero si te acercas, revienta. Cuatro polis menos en este mundo. Tengo ganas, de llegar al capítulo nuevo. Lo digo en cada directo, pero es que... puta. Tengo bastantes ganas de llegarme al capítulo nuevo. ¡Quita, quita, quita! Joder. Joder, puta, me va a dar, me va a dar. ¡Ay! Salud atómica. Bien. Me gusta porque es una zona oculta en la cual hay solo hay huevos para joderte. Coño, pasa. ¿Otro tío? Joder, no jodas. La verdad, no tengo ni idea si acá es igual. Prácticamente casi nunca voy al hospital, ya que muy raramente me enfermo. Pero sí, no me queda otra que comprar unos calmantes y resistir hasta mañana. Pregúntale al farmacéutico entonces, ¿qué es lo más fuerte que tienes? Bueno, explícale tu caso y él te sabrá decir, ¿no? Pero claro, aquí en España el Nolotil es mano de santo. Enantium puede. Aunque mejor Nolotil, el inyectable, que va con botellitas. Y ya te digo que eso es mano de santo. Tarjeta azul, ¿dónde coño se ponía aquí? Es todo muy lógico. ¿En qué ciudad del mundo no hay? Vamos a guardar. ¿En qué ciudad del mundo no hay un lugar para poner una tarjeta azul y que se te abra la pared del edificio y aparezca un ascensor? Aquí está Terminator. Mirar. Bueno, mirar los que podáis mirar, porque ya veo que pocos pueden mirar. Ahí está la mano. Si habéis visto en Terminator 1, en el final de la película, sin quereros hacer spoiler, pues hay relación directa con esta escena. Vamos. ¡Coño! No, 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 no. Tío, ¿en serio?
Madre mía, ¿eh? Mala me va. Vale, pues, coño. ¿Dónde estás? ¿Quién es? ¡Uy! Mira que bien. Lo dicho. Si apretamos este botón, se cierra la rejilla. Esto mola cuando juegas en multijugador. Te llegas aquí, le dices al otro, coge el bazooka. Y cuando entra, cierras la rejilla y... Espera, cierras la rejilla y... ¿Y qué? En principio tenía que bajar el techo. Pues en principio bajaba el techo. Yo no sé si es que se ha estropeado. Terminated. Pues sí, bajaba el techo. Yo no sé por qué no baja ahora. Cosas de... A saber. Bug. Bugazo. Bugazo del bueno. Pues nada. Tenemos la llave. ¿Qué llave tenemos? Esta llave, la llave roja. Fantástico, una puerta en la cual te lleva a una pared. Es todo muy lógico, ¿no? Es decir, ¿en qué ciudad no hay una puerta que te lleva a una pared? Sin más. Vale, aquí tenemos el final del nivel, pero aquí hay un secretito. Vamos al secretito primero. Aquí hay un edificio que está tumbado, ¿no? Podemos subirnos encima del edificio tumbado. Y podemos entrar. Por aquí, por el huequecillo este. A ver si me va a salir cara la broma. Lo único que hemos conseguido es un jetpack al 100%. Bueno, vámonos. Voy a buscar la comida que me muero de hambre. Yo también, lo que pasa es que tengo un poco los... Tengo las comidas un poco desajustadas. Hay fetiches para cada cosa. Quizá alguien instaló cámaras porque siente placer al ver fluir la mierda o algo así. La verdad es que tienes toda la razón del mundo. Venga, coño, que tenemos trabajo. Tenemos que acabarnos estadio, último nivel. Por fin. Los enemigos finales de este juego son muy fáciles. Con el devastador los matas enseguida. Último nivel, señores. Se acaba el directo. Se acaba este capítulo. Enseguida a morir con el devastador. Bueno, igual no, porque me queda sin munición. Hay un clásico que disparar a esto. Al Zeppelin. Me mató. Hay que disparar al Zeppelin porque es un clásico. Un clásico atemporal. ¿Dónde está el Zeppelin? No se ve muy iluminado, ¿eh? Es... Mira, mira, mira. Coño, dale. Zeppelin, ahí. Uy. Coño, que está aquí. Si te toca, te mata instantáneamente. Vamos a matarlo con el bazooka para hacernos un poco los chulos. Para que no sea que con el devastador lo reventemos en 20 segundos. Aunque por lo más general, cuando luchas contra este jefe, lo haces con el devastador. Coño. Solo que fallar. Solo que falles un golpe, mueres. Dislexia, tartamudeo, excitación glanderiana es lo que tengo ahora. Ahí está. Da igual lo que hagas, porque como te da solo un misil, estás muerto. Voy a matar a estos hijos de puta porque solo hacen que molestar. Uy, que me como un misil. Que fijarse mucho, pero como tengo un misil. Coño, me voy un minuto y ya está en la pelea. After a few days of R&R, I'll be ready for more action. Oh, come back.
Señores, señoras, a ver un momento. Ahí. Nos hemos pasado la última campaña oficial, la última campaña de Duke Nukem 3D. Nos quedan las partes más interesantes, sin duda. Nos queda el nacimiento, que es una campaña también que haremos en dos partes porque es jodidísima. Y Orden Mundial Alienígena, que no sé nada de ella porque es la campaña nueva. Así que gracias por haber estado en este directo. Ha sido un placer pasar esta mañana con vosotros. Espero que os aproveche la comida, la cena, el dolor de muela se cure con un poco de droga, que nunca viene mal, y poco más. Así que, sin más dilación, nos vemos mañana, posiblemente, en otro directo muy erótico, sensual, lleno de amor y con un 33% más de esperma encima de este teclado que el resto de teclados. Que vaya muy bien, señores y señora.